Buenas, buenas, ¿cómo andamos? En este video vamos a hacer una ratoneada cósmica que va a ser hervir las cuerdas del bajo. Vamos a ver si mejora un poco el tono, si recuperan un poco el brillo. Todo esto porque mañana tengo que hacer una grabación. Voy a llevar tres bajos y no tengo para darle de comer a los tres, así que bueno, vamos a pegarles una hervidita. Los bajos en cuestión que van a estar participando de este experimento son, por un lado, el Precision, amiguito, capo, ya conocido, ya lo vieron en el canal. Después tenemos el buen ATK, que este no sé ni de cuándo las tiene, pero bueno, vamos a ver cómo responde. Y por último tenemos el Thunderbird, que este ya tiene cuerdas usadas, porque cuando lo pegué eran un desastre y bueno, le puse uno que ya tenía usado. Así que vamos a ver qué tal responde, tengo una batería ahí, vamos a grabar una toma con las cuerdas como están y una toma después y vamos a hacer la comparativa. Así que bueno, ahora voy a grabar eso y después nos vamos a hervirlas. Bueno, muy bien, ahora que ya tengo las tomas, voy a quitar todas las cuerdas y las voy a identificar con unos precintos de colores para saber cuál es de cada bajo. Y nada, las voy a hervir, las vamos a poner de vuelta y vamos a ver qué pasa. Perfecto, ahora con las cuerditas nos vamos a la cocina y ponemos a cocinar esta cuestión. Bueno, acá estamos. La verdad que esto no tiene mucha ciencia, es agarrar el paquete de cuerdas. Metes ahí, así, y el otro, trata de que quede todo sumergido. Previamente caliento agua en la pava, así hace más rápido, lo llenamos, ahí va. Y ahí nomás, a cocinar, ponemos el tiempo, nos vemos en un rato. Bueno, ya 15 minutos me parece un tiempo más que prudente para ver si esto es efectivo o no. Así que bueno, vamos a retirarla con sumo cuidado para no quemarse. Y vamos a ver qué tal quedó el agua. Si quedó sucia o qué. Y bueno, tiene un colorcito, no sé si anaranjado, pero un poco amarillento. Y tiene bastante mugre, así que algo le debe haber sacado. Muy bien, las cuerdas ya están hervidas, están un poco húmedas. Ahora las voy a secar un poco con el trapito. Y bueno, voy a empezar a grabar de nuevo las mismas referencias y vamos a hacer el AB de las dos, a ver si sirvió de algo hacer esto. La c*** de tu hermana. ¿Qué te parió? Bueno, listo, todas las cuerdas colocadas. Vamos a hacer la segunda toma de cada uno y después vamos a escucharlas. Obviamente, además está decir que todos los bajos entran por línea sin ningún proceso, ni preamplificador ni nada, directo a Pro Tools. Los ecualizadores de los bajos todo plano, así que nada, no hay nada raro ahí. Pura y exclusivamente el bajo a la línea. Ahí vamos.
bien, ahora escuchando y comparando un poco voy a dar mi punto de vista, mis conclusiones. En el Precision, la verdad que creo que fue contraproducente el efecto. Creo que las cuerdas sonaban mejor antes. Ahora suenan más opacas, suenan más chotas, la verdad. Me parece que antes estaba mejor. En cuanto al ATK, me parece que sí, levantó un poco de agudos. Tiene un poco más de presencia, un poquito más de lata. No mucha, la diferencia no es radical para nada. Y después en el Thunderbird también siento que levantó un poquito y tiene un poco más de ataque, digamos. Pero creo que también en el Thunderbird perdí un poquito de punch, como que no tiene tanto empuje. Me parece raro lo de Precision. Me fijé a ver si estaba mal el pote de tono o que si me había quedado cerrado o algo. Pero estaba bien, lo volví a grabar. Y me sigue pareciendo lo mismo, me sigue pareciendo que no le rindió al Precision. Para los otros dos, ligeramente algún cambio. Conclusión final, hacer esto es una ratoneada. Pasa que tenés que tener las cuerdas completamente detonadas. Esta, dentro de todo, están más o menos aceptables. Pero sí, si tenés la cuerda muy mugrosa y muy... más que nada mugrosa, porque si está vieja y oxidada, medio que ya está para tirar, ¿viste? Ya no sirve. Pero si es cosa de mugre y grasa, por ahí te puede ayudar una vez. Dos. Pero después ya está, la cuerda no sirve más, ¿viste? Esto es algo que yo había hecho en algún momento, ya herví cuerdas antes, no es la primera vez que lo hago. Y siempre tienen algún pequeño resultado positivo, pero no es algo que dure más allá de los 2-3 días. En 2-3 días vuelven a estar como estaban, esto es un efecto muy temporal a corto plazo, digamos. No hay nada que cambie unas cuerdas nuevas. Pero bueno, si no tenés guita para unas cuerdas... qué sé yo, y tenés que grabar, tenés que hacer algo y necesitas que suene más o menos, tenés un show, puede que te sirva. En este caso comprobamos que uno de los bajos no rindió, así que también hay que tener eso en cuenta. Para los otros dos me parece que sí, que le aportó, pero para el Precision, ay, porque es el bajo principal de mañana. Y bueno, veremos cómo resuelvo. Quizás en un par de horas se terminan de secar las cuerdas mejor y capaz ese es el problema. Tampoco le di mucho tiempo de secado, sí, la secamos bien, qué sé yo, pero digamos... no les di con el secador, no hice nada. Así que vamos a ver cómo responde en las horas próximas y el día de mañana. Por lo pronto esto ha sido todo, así que coméntenme abajo qué les pareció, si les sumó, les restó. Escuchen lo del Precision, a ver si yo estoy mal o ustedes escuchan lo mismo. Y bueno, si quieren suscribirse, dejarse un like y todas esas cosas, lo pueden hacer, lo agradezco mucho. Así que bueno, nos seguimos viendo por acá y nos vemos en el próximo video, a ver con qué los sorprendo. Nos vemos, loco. Chao.